¿qué tal? Bienvenidos al 19 TV. Hoy es miércoles 30 de julio del año 2014. De inmediato pasamos con nuestras informaciones. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, se mostró satisfecho de su visita a Nicaragua y reiteró su reconocimiento a la gran capacidad de liderazgo del comandante Daniel Ortega y también por su disposición a trabajar junto a la ONU en la búsqueda de la paz, la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos. Your impressions of this visit to Nicaragua? I'm very happy and excited that my visit to Nicaragua. Estoy muy contento y emocionado de que mi visita a Nicaragua fue un gran éxito. Y me gustaría darle las gracias a su excelencia, el presidente Ortega, en primer lugar, gran capacidad de liderazgo para el pueblo nicaragüense, pero también trabajando junto a las Naciones Unidas en la búsqueda de la paz, la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos. Este es un muy buen modelo. Me gustaría reforzar la colaboración entre Nicaragua y las Naciones Unidas y de verdad le quiero agradecer por una bienvenida de todo corazón y apoyo tanto a mí como a las Naciones Unidas. Ustedes han hecho grandes logros en el medio ambiente, han realizado grandes logros en desarrollo social y económico, incluyendo la seguridad ciudadana. Cuando se trata de la seguridad ciudadana, Nicaragua es uno de los países modelos donde las personas puedan vivir y caminar sin ninguna amenaza. Señor Ki-moon realizó una intensa jornada de trabajo en nuestro país, durante la cual se reunió con ministros para conocer de los programas sociales que impulsa el gobierno. Además, realizó una visita al Parque Eólico Comandante Camilo Ortega y finalmente se reunió con el presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. La empresa HKND, concesionaria del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, realizó un conversatorio en el que participaron representantes de todos los sectores sociales, juventud, trabajadores, empresa privada, ambientalistas, mujeres y dirigentes sindicales de Managua. Impactos y el desarrollo de un plan de manejo que es estrictamente necesario para que el proyecto se pueda ejecutar de manera sostenible, ambiental y socialmente viable. Una vez que se reciban todas estas dudas, todas estas propuestas sean las que ayuden a finiquitar y a finalizar este estudio de impacto ambiental que debe estar entregado por lo menos finalizando el mes de noviembre. Muy interesante, ya sabemos la vía por donde él va a pasar, ya tenemos conocimiento, sabemos que las personas que ahí va a haber más beneficio. Los asistentes al conversatorio valoraron como importante estas consultas, pues de esta manera la población tiene la oportunidad de conocer la información del canal interoceánico de parte de las empresas que están trabajando para concretarlo. Las festividades en honor a Santo Domingo son una de las tradiciones religiosas más concurridas y esperadas en nuestro país. Minguito, como muchos llaman a la diminuta pero milagrosa imagen, es capaz de atraer a miles de católicos que se dan cita en la capital para ser partícipes de las diferentes actividades que desde hace más de un siglo realizan en su honor. El día 4 de agosto de 1965 fue que relevé la tradición del indio a Santo Ocampo con el papel del indio Sarvae, siendo el primer personal privilegiado que el Comité de Santo Domingo de Managua y el padre Ignacio Pineda me da el rango del cacique mayor de Santo Domingo por motivo del baile y el arreglo. Para todas las fechas, digamos, se hacen acatamales, se hacen chicha, varias cosas de comida se hacen ahí. Que digamos, la he representado, digamos, es porque es una promesa de mi hija. Las fiestas agostinas son una manifestación de cultura, tradición, alegría y fervor. Año con año, la presencia de los elementos tradicionales se manifiestan en las actividades previas a la bajada de la imagen de su santuario, ubicado en las sierritas en Managua. Con una misa eucarística celebrada en la diócesis Nuestra Señora de la Asunción, la Conferencia Episcopal de Nicaragua, CEN, inició su segunda sesión ordinaria en el municipio de Juigalpa. Y venimos también con esa confianza grande, al igual que lo hizo Jesús. Ustedes, queridos hermanos y hermanas,
han palpado, y por mi parte les digo, tengan la plena seguridad de que nosotros, obispos de esta conferencia episcopal, somos una familia. Cada uno de nuestros hermanos, de mis hermanos obispos, han sentido la acogida de ustedes. Al llegar aquí, a las puertas del hotel, les hemos encontrado a los jóvenes que con ese dinamismo, con esa alegría contagiante, nos han recibido con sus sonrisas, con sus miradas de admiración, con sus abrazos como muestra de cariño. En medio de un ambiente festivo, la alcaldesa de este municipio de Chontales, compañera María Elena Gallardo, hizo entrega de un pergamino a los obispos, nombrándolos visitantes distinguidos de la ciudad en reconocimiento a su labor pastoral a favor de la unidad familiar. Vicealcalde Benedicto, que nos recuerda al Papa, por esa gentileza, esa delicadeza para con nosotros, pastores de esta iglesia que peregrina en Nicaragua. Es para nosotros, los obispos de la Conferencia Episcopal, una alegría, un gozo. Hemos esperado verdaderamente con ansiedad este momento porque sabemos del cariño de esta iglesia. La gran familia católica de este municipio estará acompañando a los miembros de la CEN durante estos 3 días de reunión y reflexión espiritual. De esta manera ponemos punto final a las informaciones. Recuerda usted ingresar a nuestro sitio web www.el19digital.com. También mantenerse informado a través de las redes sociales en Facebook y Twitter. Los espero en otra edición del 19 TV.